Necesito que te cambies de habitación ahora mismo porque hoy me toca dormir con tu esposo. Y no me hagas preguntas porque no estoy para responder tus preguntas. Tú debes saber quién soy yo. ¿Pero quién eres tú y por qué me estás hablando así? Tú debes saber quién soy yo. Además, mira, de donde yo vengo estoy demasiado cansada. Lo que me provoca, tú no me das una tacita de café en este momento. Si quieres voy, preparo y te doy uno. Si no, me da igual. Y por cierto, lo que está en esa casa es mío. Me pertenece. Hablamos luego. ¿Pero quién es esta? Hola, mi amor. ¿Y esa maleta, mi amor? ¿Te vas de viaje? ¿Tú me puedes explicar quién es esa mujer que acaba de entrar a la casa? ¿Qué mujer, mi amor? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De esa maleta? ¿Cómo que qué mujer? ¡Hazte el loco ahora! ¡Qué coincidencia! ¡Que ellas entran y tú que llegas! Amor, yo estoy llegando. Vengo del trabajo. ¿De qué me estás hablando tú? Ya me vas a venir con más problemas. Mira, a ver, tú me haces el favor y me sacas a esa mujercita de la casa ahorita mismo, ¿oíste? ¿Cuál mujer? Tú tienes que saber. Yo no estoy entendiendo por qué ella tiene que estar llegando a mi casa, estar exigiéndome cosas. Amor, pero ve, ya. ¿Quién la recibió? Eres tú. Tú eres quien me puede decir quién es, cómo es, cómo estaba vestida, quién es. Descríbemela, a ver, descríbemela. Tú tienes que saber quién es ella, así que ves cómo resolves este problema ahorita mismo. Pero hasta, ya va, vamos de nuevo. ¿Quién es? ¿Qué mujer? ¿Para dónde agarró? ¿Qué te dijo? ¿Esta maleta? ¿Qué es eso, mi amor? Ella llegó aquí exigiéndome cosas, que iba a dormir contigo y todo, así que tú ves cómo resuelves. O sea, cualquier mujer llega aquí a tu casa a meterse así de la nada y tú la dejas pasar como si nada. Mi amor, yo no estoy sabiendo nada, yo vengo del trabajo cansado, me encuentro con todo esto, que yo no entiendo nada. Pero mira qué coincidencia que ella llega aquí y tú también. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer? Es el carro para allá. Tú resuelve. Hola, hermana. ¿Y qué pasó? ¿Te vas de viaje? De viaje. Si tú supieras lo que me acaba de pasar a mí. ¿Qué pasó? Llegó una mujer aquí diciéndome que ella iba a dormir con mi esposa de ahora en adelante. ¿Qué? Llegó aquí con su maleta exigiéndome cosas hasta allá adentro. Yo le dije a él que la sacara de allá adentro. Ya va, ya va. ¿Esto es cierto lo que tú me estás contando? ¿Y cómo tú permites eso que estás aquí tan tranquila sentada? Es que, de verdad, yo no me puedo parar de aquí. Estoy aquí analizando toda la situación. Yo no entiendo qué es lo que está pasando de aquí. Yo le dije a él, la sacas de allá adentro, busca la manera. No. De verdad que no pareces hermana mía. Mira, si el problema fuera mío, yo lo hubiera agarrado por el brazo y la saco. De verdad que no te entiendo cómo estás tan tranquila aquí. De verdad que yo no entiendo. Tú tenías que ver cómo llegó esa mujer, lanzándome la maleta y exigiéndome cosas como que si ella fuera quién. No. ¿Y el cuñado qué te dice? Él fue para allá adentro y dijo que no sabe quién es. Yo le dije, anda para allá adentro y resuelve todo, y él está allá y que la va a sacar, no sé. Tiene que buscar la manera. No. De verdad que no. Mi amor. Bueno, cuñado, ¿y entonces cómo usted le está haciendo esto a mi hermana? ¿Usted no ve el mujerón que tiene? Se me calman las dos, se me calman. Mira, esa mujer es la novia de Andrea. Usted sabe que ella tuvo algo conmigo hace tiempo. Pero yo no tengo nada que ver allí, ¿ok? Mira, ve, tú no me vengas con esos cuentos baratos, ¿viste? Mejor, pero entiende, no me ha superado, ya no me ha superado y bueno, está de loca. Mire, cuñado, lo único que le voy a decir es que mi hermana no está sola y que si usted no saca a esa mujer, la saco yo misma. Quiero que usted se calme, ¿ok? No quiero que estén buscando problemas y no quiero tampoco que me ataquen, ¿sí? Cálmense, que yo voy a resolver esto. Yo voy a buscar a Andrés. Resuelve, porque ese cuentico barato tuyo de que no te supera, no sé qué, yo no te la creo, ¿viste? Mira que tú y cada vez que se junta Andrés, ay, mijo. Así es. Yo voy a buscar a Andrés para resolver esto. Yo vengo. Mira, hermana, yo mejor me voy a ir, ¿oíste? Para calmarme, porque si no paso y la agarro. Así que te llamo cualquier cosa, ¿sí? Dale. Él cree que yo me quedé ese cuentico barato. Que la saque porque, ay, sí, voy a sacarla yo. Andrés, hermanito, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué sucede? Andaba buscando porque necesito pedirte un favor. Mira, allá llegó tu hermana. Con un problema ya, que iba a dormir en mi casa, que se iba a quedar conmigo, sacando a mi mujer de la casa y todo. Que le dé la habitación principal porque ella se iba a quedar allá. José, ¿te puedo decir algo? Todo esto es culpa tuya, ¿sí? Mía. Sí, claro. Ahora es culpa mía. Claro, por no haberle sido franco a mi hermana desde el principio. Cansado de serle sincero, de decirle las cosas, pero esa mujer no entiende, esa mujer es súper intensa. Pero tú la sigues buscando. Y si la sigues buscando, siempre va a haber una relación ahí. Bueno, quizás puede que tengas razón en eso, pero ¿qué quieres que haga? Mira, tú lo que tienes que hacer es hablar con tu esposa y plantearle la situación, porque no son dos mujeres, ¿qué es lo que quieres tú? Pues tienes que decirle para que las dos estén viviendo ahí. Eso es lo que tienes que hacer. ¿En serio? ¿Y tú crees que mi mujer va a aceptar eso? ¿Va a aceptar tener otra mujer y que por favor? ¿Por qué tú no le cuentas a la tuya? ¿Por qué no le cuentas a Nayeli? ¿Por qué? Bueno, porque para empezar, Nayeli no está en mi casa, no viene a mi casa. No, pero es lo mismo, el mismo caso de infidelidad. Mira, tú sabes, tú eres hombre, tú sabes que nosotros no podemos jugarnos en esa.
muchacha. Yo necesito que tú vayas allá. Tú eres su hermano. Tú la puedes buscar, te la puedes traer. Necesito que tú saques a esa mujer de la casa, por favor. No, yo no voy a buscar a nadie para allá. Esto es tu responsabilidad. Yo te dije que tenías que saber jugar bien tus cartas. ¿Sí? Tú tienes esposa. Andrés, por favor. Si yo llego allá sin ti, mira, se me va a armar un tronco lío allá, por favor. No. Yo tengo una diligencia que hacer, no puedo. Hermano, lo lamento, pero no puedo. Bueno, está bien. Será así. Nos vemos. Hola, mami. Hola. Bueno, te cuento. Vengo un poquito estresada porque vengo de la casa de mi hermana y la veo con una maleta al lado, muy sentada, tranquilita. ¿Sabes qué era, mami? Resulta que mi cuñado metió a una mujer a vivir allí y ella estaba muy tranquila y relajada. ¿Qué te parece? Bueno, Jenny, no te metas en eso. Haz como yo. Ella es responsable, ya es una mujer y sabe lo que tiene que hacer. Ella no se tiene... Tú o nosotros no tenemos que meternos en esos problemas. ¿Pero cómo no me voy a meter? ¿Ah? Porque él está haciendo eso a mi hermana. No parece hija tuya y no parece hermana mía. Ella quedándose ahí tan tranquila. Pero ve, escúchate. Mira lo que estás diciendo. Ella se quedó sentada y no hizo nada. Que le pide explicación a José para que se aclaren sus cosas. No te metas en eso. Quédate tranquila. Pues no. Si mi cuñado no saca a esa mujer de ahí, la voy a sacar yo. Porque no me parece todo lo que le está haciendo a ella. ¿Ok? Pero Jenny, no te metas en esos problemas. Que resuelvan ellos. Es más, aquí no vengas más con esos chismes. Yo quiero estar tranquila. Yo no quiero tener problemas. Ve, mami, yo mejor me voy a ir a hacer un poquito de café y a relajarme, ¿sí? Porque si no, siento que me va a dar algo. Sí. Vete. Y no me traigas más chisme. No quiero problemas, quiero estar tranquila. No parecen cosas tuyas, mamá, de verdad. Ajá, ven acá. ¿Por qué tú llegas aquí a mi casa a mandarme como si tú fueras quién? Ah, mira, ve, escúchame. Yo tampoco quiero pelear contigo ni nada de eso. Yo te voy a explicar. Tu esposo y yo tenemos una relación desde hace muchísimo tiempo. Y él me prometió a mí que era un día tú y un día yo. Y como nada de eso él lo cumplió, yo me vine para acá a dormir con él. Ajá, pero ¿cómo es eso? A mí no me importa. Tú no puedes llegar a mi casa a estar mandándome así. Escúchame. Yo no lo voy a dejar a él. Y tú tampoco lo vas a dejar, ¿cierto? Entonces, si nosotros no mudamos, él tiene que solucionar. Bueno, eso es cierto. Porque yo no lo voy a dejar para que se quede contigo. No, estás muy equivocada. Entonces, ahora va a ser o se queda con los dos o no se queda con ninguna. Exactamente. Porque para que él ande por ahí por la calle, de aquí para allá, de allá para acá, enamorando a todas esas mujeres, que se quede con nosotras y que él resuelva y así los gastos no serían mucho. Porque yo sé que si tú lo botas a él, él va a ir detrás de ti. Y si yo lo voto a él, él va a venir detrás de mí. Tú sabes que él no nos va a dejar a ninguna de las dos. Así que esa es la única solución. Es más, vamos a sentarnos allá afuera para que él llegue y nos vea a las dos sentadas y ahí vemos qué hacemos. Dale, vamos. Mira, vea, ya llegó. El idiota este. Ya llegó. Ven. Ven acá. Ven. No digas nada. Ya sabe todo. Se lo conté todo. Oh, ¿te quedas con las dos o te quedas sin ninguna? Yo te puedo explicar esto. Es que yo no quiero que tú me expliques nada. Ay, se la van a llevar, no te preocupes. ¿Quién me va a llevar a mí? ¿Quién me va a llevar? Yo de aquí no me voy a ir. ¿Para qué quieres que me lleven? ¿Para que vayan a buscarme? ¡No! ¿O te recuerdo las veces que te he dejado por la misma razón? Aquí me voy a quedar. No me voy a ir. Bueno, yo me quedo sin ninguna. Yo me voy a ir. No, pero ven acá. Tú no te quedas sin ninguna. Aquí ahora la que mando soy yo. Y ella se va a quedar aquí. A mí no me interesa quien la venga a buscar. Igual no se la va a llevar. Ahora ella se va a quedar aquí en la casa. Tú la vas a tener. Tú no vas a tener a las dos. Nos va a dar para la uña, para el cabello, para las pestañas y para todo lo que necesitemos en la casa. Tú sabes que mi trabajo no me alcanza para mantener a dos mujeres, ni la casa, ni nada. Que te tiene que alcanzar. ¿Y porque cómo? Así como la tenías a ella, ahora está en la casa mejor aún. ¿Y cómo te alcanzaba el radio cuando estabas por allá conmigo? ¿Ahora te tiene que alcanzar más? No, definitivamente estás tan loca. Locas no. Es así. O te quedas con las dos o te quedas sin ninguna. Así de sencillo. Quedo sin ninguna, yo me voy. No, porque aquí la que manda ahora soy yo y yo tomo las decisiones aquí. Entonces, usted se va a quedar con las dos. Es más, entra. Camina. Porque para andar por ahí con esas mujeres te vas a quedar aquí. ¡Entra! Y si sales, tienes que salir con alguna de las dos, porque solo ya no sales. Camina para allá.